¿Sabes que no da respuesta? Pero vos hace rato, yo te digo, la última vez que hablé con él fue en diciembre, el 27, porque sí. Fue antes de Año Nuevo, Chapote. Ah, Chapote. Pero ahora le escribo y me clava el visto, no me responde el llamado, no sé. ¿Los audios dónde te está. Los escucha? Los audios me los escucha, pero no me los responde. Es horrible porque, está bien, Facundo Arana me lo banco, tenés hace razón. Tres años que lo persigo como loca, pero Chapote pensé tienen que, una historia ustedes, pensé además. Que tenía onda conmigo, Chapo, sí. ¿Entendés? ¿Qué es eso? Oye, mi gachita. ¿Qué? Mi linda gachita. Creo que se volvió a México, ¿no? ¿En Cañoneta? ¿Qué hace? ¡A los churros! ¡A los churros! ¡A los churros! ¡Ay, qué lindo estar en la playa! ¡Ay, pero qué bigotudo ese churrero! ¡Hello! No, hello. Tengo micrófono. Se escucha, no, se escucha. No, es Mick. Usted no. Churro, sí. Debe ser Miami. Argentino. Argentino. No. Paga. Argentino. No, no paga. Tengo el no paga, tengo no la... No. Ah, la pulserita tiene. Ah, el inglés. Es trucha. Campeón del mundo. Somos campeones claro, del mundo. Qué papá. Trucha. Hay que chapear. Chao. Dame un churro. Un churrito. Después paga. Sí. Argentino paga, sí, la embajada. ¡No, churro! ¡No, churro! ¡No me dice chorro! ¡Churro! No. ¿Hello? ¿Hello? ¿Chapo, sos vos? ¿Ornella? ¡Sí, Chapo! ¡Eh! ¡Hola, Chapo! ¿Dónde estás? Acá, en las islas Wilmington, en wow. Bahamas. ¡Wow! No conozco. Se ve muy lindo, muy hermoso. Sí, estoy esperando que me avisen para que me vaya para el programa. No, pero es que, Chapo... Sí. Arrancamos el lunes. O sea, ya arrancamos. ¿El lunes que viene? No. Dale. Es el cuarto programa de la tercera temporada. Ya arrancamos, estamos al aire. ¿Ya arrancó el programa? Pero hace rato empezamos, Chapo. ¿Y pero por qué no chiflan? No, porque lo que pasa es que te vamos a avisar, pero sí. Me clavabas el visto. Yo desde febrero. Desde y vos haciendo las trencitas, Chapo. Una, sí. Ay. Chapote, te amamos. Una fan. Te amamos, acá te amamos. Ay, el fandom de Chapo. Sos un genio, te amamos, sos re lindo. Muchas gracias, pero... Mucho más lindo. Muchas gracias, señora, muchas gracias. Pero... ¿Qué cuerpo? ¿Pero quién es? ¿A dónde estás? Sí, muchas gracias. Sí. Ah, habla en español, parece. Es que debe ser de... Sí, como de Argentina. Ay, saca acá con Chapo. Okay. Gracias, sos un genio. Gracias, no, vamos, sí, gracias. Yo también, señora. No vuelvas nunca a ese programa de la tarde. No, ¿cómo no vuelva nunca ese programa de la tarde? No. Un programa de la tarde que yo hacía, que estoy haciendo acá. Estoy haciendo acá. Chapo, vas a ser tipo beach. Correcto. Se ha hecho tatuajes además, Chapote. Mira, Sí, Chapote en The Beach. Ay, Chapote, Kiss in the Beach. Kiss in the Beach. The beach de playa. Ah, no, pero beso en la playa. Ah. Porque justo hoy es el Día Internacional del Beso y me acuerdo que el año pasado, ¿no viniste de Hombre Araña? Sí. Y a mí se me había ocurrido, revivir esa imagen tan icónica de la película. Ese momento. En donde el Hombre Araña besa a la chica, pero es el Hombre Araña que está dado vuelta, no a la chica como dije al principio. Pero ahora. Porque la otra era la exorcista. Y tenía ganas de hacerlo ahora, pero bueno, si estás en la playa... Me acuerdo que el año pasado lo hicieron aparte. Y por eso generó tantas repercusiones, linda. Habría que repetirlo, Chapo. No, una pena. Pero si está muy lejos, no, Chapo. ¿Viste? Chapo. Pero qué pena que estaba en la playa. Mirá qué lindo que es. Agua cristalina. ¿Quién pudiera estar ahora en la playa? Claro, ¿no? Como Chapo. Esas palmeras. Que se habrá ido a la habitación del hotel. Que Chapo. ¿Pero qué pasó? ¿A dónde estás? Pero no estabas en Bahamas. Pero te viniste corriendo. Pero me... Lo gritaste de verdad. Escucha. Es que es lejos, ¿ah? No, yo pensé que esta parte le iba a actuar, pero no me... Es que para mí el marido es complicado. ¡Un PNT! ¡Tira algo! Pero escúchame, correr en la arena es más difícil. ¡Ay, tiró! Tiró. No. ¡Ay, eso que tenías! ¡Tiró! El look deportivo. Escúchame, ¿vos te habías olvidado que era el Día Internacional del Beso? Yo me había olvidado que empezábamos. Que empezaba. Claro, lo que pasa es que nos esperamos un poquito más, ¿viste? Por Pamela. Ya está para comprar pan dulce, se viene la fiesta, ¿eh? Bueno. ¿Tres programas de Segunda Vida? Es verdad que pasa rápido, claro. Sí, es verdad. Es verdad, ¿estás bien? ¿Estás tatuado como Tinelli? Porque es el nuevo gerente de programación de América. Exactamente. Yo me adapto.
auto, yo más auto que viniera, yo estaba esperando. Me tatúo, ¿qué hay que hacer? Claro, claro, claro. Wow. Y además, ¿qué tenés ahí, Chapo? ¿Una máscara? No, sí, justamente no. Pero, sí, como que medio hablamos. ¡Qué casual! Ah, pero el. Para recrear lo que te estaba contando. ¡Se me olvidaba! ¡Sí pinta! ¡Sí pinta! ¡No, cómo se pinta! Okay. Yo siempre lo llevo en la valija. ¡Ah! ¿Te agitaste posta? ¿Querés que haga una pausa? No. Está todo bien. Sí. Okay. Así que, oye, cosa, si querés que recreemos. Y bueno, ya que estamos acá, digo, el día internacional del beso. ¿Y a dónde te subís? Ah, no, pero antes, mira. ¿Qué? Te voy a decir esta oda al beso. Con dedicatoria. Oda al beso. Ayer estaba repreparado, Chapo. Y vos al beso. No descansa nunca. Cada vez la letra la hago más grande. No, y más lejos la. ¿Querés que te lo tengamos desde acá? No es tanto. Es justo, viste que uno parece que Dios nos hace justo imperfecto hasta donde llegue el brazo. Tal cual. Justo. Beso. Hoy se festeja su día. Beso. Con lo que vos gastás 100 calorías. Beso. Sos el encuentro de dos bocas. Beso. Tu récord es de 58 horas. Oh. Beso. Cuando lo haces, liberás oxitocina. ¿Sí? Beso. Yo nunca lo hice en la cocina. Bueno. Está bien. Beso. Sí, claro. Beso. ¿Sabes por qué tus ojos los cerrás? Beso. Porque tus pupilas dilatás. Wow. Beso. Complicado. Ahí se cortó un poco el climax, pero no importa. Ajá. Bueno, beso. ¿Para qué dice? Beso. El que no puede besar es filemafóbico. El que no puede besar también, Yola. No, vos también sos tu propio enemigo. Beso. El que no puede besar, chicos, esto es. Es serio, estamos bien. Claro, chicos, por favor, generen el clima. Beso. El que no puede besar es filemafóbico. Beso. Para mí sería peor ser ornefóbico. Ay, con razón lo quería decir bien. Yo decía, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Repetir. Ponete la anzuela. Beso. Según estudios, 20.100 besos darás en una vida. ¿20.000 qué? 160 besos darás en una vida. 100 besos. 100 besos. Sí. Chicos, lo digo así para que ustedes creen que me equivoco. No. Y refuerzo. No. Y la gente. Yo ya sé lo que pasa, que como viene de otro lado, se le ha quedado el idioma pegado. Estoy en inglés. Beso. Sí, y la nariz que la he hecho muy grande. Beso. Según estudios, 20.160 besos darás en una vida. Esto está chequeado. Wow. Gran cata. Depende. Si una conductora de Canal 7 me diera bola. ¿Cómo? 1.000.000 de ellos, ella recibiría. ¿Puede ser que esté nervioso? ¿Puede ser que la onda está muy cerca? No, hagamos de nuevo el final. Porque esto se corta, esto cuando sale. Echemos la segunda parte. Toma 25. Sí. Aparte el cierre da clave y lo re... Beso. Según estudios, ay. 20.160 besos darás en una vida. Sí, mucho. Si una conductora de Canal 7 me diera bola, 1.000.000 de ellos, ella recibiría. ¡Wow! ¡Sí! ¡Pero besamos a todos! ¡Entra Gisela Campos! ¡Tarararán! Pará, Rodi le preguntó al aire si estaba separada y dijo que sí. Ah, y ahora es justo está casada, ¿viste? Ahora viene, en un ratito a las 6 empieza la edición central. En el noticiero, es que acá lo ensayé. Acá está bien ensayado. Échale la prueba. No se pierdan el noticiero, esto sale. ¡Pum! No saben lo que es. Me gustó. Así, ¡fua! Se me viene todo el noticiero. Sí, yo creo que la enamoraste. Sí, Sofía Fernández, Antonella Bertona. Los cámaras. Si me ven así con cariño, todo. Uno tiene como un seis asil. Que provoca cosas, es ¿viste? Verdad, sí. Es como incontenible. Vamos a eso, flaca. Pero entonces, no, bueno, es el romanticismo.
La acabas de conocer a Orne. Dijiste que ahora estás esperando. Acabas de fingir demencia y desconocerme porque te acabo de dar la data que Gisela estaba separada, soltera. Entonces, no me parece que ahora me quieras besar a mí. Como si fuera, aparte, como si fuera un trámite. Como si fuera un trámite. Yo no soy descarte de nadie. Oh, la segunda de nadie. ¿Entendés? Atrevido. ¿Y a qué hora viene ese? Porque... No, remala un poco. ¿Cómo vas a soportar tan fácil? Perdón. Ah, no la remas ni un poquito. Te estaba probando. Ok. ¿Quién es eso? Porque yo tampoco soy fácil. O sea, ¿vos te crees que me rechazás? Y yo, ¡no! Sí. Desde que tiene tatuajes es un desalmado, chapo. No. Qué lindas son las trencitas. ¿Viste? Divina. Ay, ya la estás conquistando de vuelta. ¿Viste? Ya no estás. La peluquera me dijo, con estas perlitas, conquistás a todos. Imagínate en la noche, tratando de dormir. Y esto que hace crack. Le da un toque. Está entrando. Dijo toque. Está entrando. Está aflojando. Va, no es muy difícil. Parece acá la situación. No. Parece que acá. Hay que hacer de cuenta. Y más el día, me parece que le acá la sensación. Hacer de cuenta que es la morena. Yo que voy, chapo, me voy poniendo la máscara porque uno, viste, nunca sabe en qué momento. Entonces... Capaz que con la máscara garpa. Claro, ¿sí? Se olvida que sos vos. Se me tapa la cara, digo. Y bueno. No, porque está enojada, está ofendida. Está re enojada. Está triste. El tema es que cuando agarra la máscara. Pablito, si ves a Pabli. Si ves a Gise por ahí, decile que venga. Pabli, decile que venga, si se anima. Si se anima. Chicos, pero no sé si. Este cuerpito para todos. Bueno. No entró ningún sponsor de algo así para levantar, algunos vitaminas. ¿Vamos a una publicidad? ¿Un vitamín? Dale. Así te damos tiempo a recuperarte. No hay problema. Así tomas está todo caldeadísimo. Más de vitamina. Hacen la pausa. Y capaz que después hablamos, Chapo, o capaz que después no te veo más. Esta semana vamos a Arena Maipú para encontrar más juegos, más diversión y mucho más premios. Vamos a Arena Maipú, mucho más que un casino. Además, viste, yo esperando lo de la playa, que vuelva, que no sé qué, no da, me parece. Llegó tarde. Y tampoco me estaba tomando una... No, ¿qué se cree? ¿Qué? ¿Ah? No, ni te ves. No, tranqui, que no... ¿Quién será este? Ay, por Dios. Ay, ¿quién será? Perdón, ¿es la momia? Este es Jamaquín. Es Bob Marley, chico. Este es Bob Marley, chicos. El famoso gramón. ¿Qué? El famoso araña. ¿Se escucha bien? ¿Qué? El sonidista. Se escucha como que es el sonidista chocho, no te preocupes. Ay, se escucha personas. Ay, por Dios. Ahí sí genera más sex appeal. Ahí está. La viuda negra, No, no te puedo escuchar. No tanto. Va a pasar mal. ¡Yo que vos, amiga! ¡Se me apoyan las paredes, tiemblan! ¡No! Es como una química. Está todo muy firme, pero por la duda. ¡No! Se quedó pelado como a Moria cuando se metió en la boca. Está cambiando la piel. Está cambiando la piel, dice. Ahí es más sexy, ¡Wow! Sí. No es Tarzán. De la tela, no es la liana, es la tela. No me sigue en la cámara, no me sigue. Dirige. ¿Cómo cambia? ¡No se ve el efecto, chicos! Pero, eso lo tenés que hablar antes con el disco. No. Tanto no, tenemos. Y no debe poder respirar ahí adentro. No, se desmayan 5, 4. No, mirá lo que es. Ay, por Dios. No llegaba a la cama. ¡Reviva la cama! La perdió en un momento. No, bueno. Está haciendo la danza de la conquista, mi papá. Qué rara. Es como. Como cuando compran algo en lugar. Tirame unos mangos. Cántalo, bueno, pido fiado. Que lo anoten. Bueno, me ¿por voy. ¿Por qué no echan? Permiso. No, pobrecita. Y bueno. Sí, para que haya clima. En la intimidad. Qué momento incómodo, mira. Oh. ¿Qué quiere que haga? No. Rescátela, chapo, rescátela de algo. Está haciendo la danza del pavo, ¿viste? Se ve que en las arañas eso se usa. Es como las palomas cuando están en celo.
¡No, bueno! ¡Ah! ¡Oh! Se picó. ¡Bajó la luz! Está todo controlado. Che. Tírame un bolero, Álvaro. Ah, un bolero. Un bolero, re difícil. ¿Se están apagando? ¡Ay! Ah, uy, esta, este oh, tema. Kevin Johansen. Ojo con ese sillón que. Sí, chupa no, gente. Ojo que te va a volver a la plaza. No. Chupa gente ese sillón. No, es el famoso sillón chupa gente. Está pausado, tranqui. Ah, pues, tranqui, tengo que usarlo. Está bloqueado. Oh, wow. Ay, Dios. Seducida. ¿Qué es eso? Can't wait. Ay, ay, ay. Pero no me rompas el sillón, Chapo. Cuidado, ¿dónde te la da? Ay, this afternoon. Ah. Ahí está el ojo. Es que si se me ve, no respiro. Wow. Oh, mira. Ay, por el día de peso, chicos. Wow, sexy. Ay, sexy. No, no tiene agujero. Ese agujero para respirar. ¿Y si no tiene? No, es que la cara de oscuro. ¿Cómo cerramos esta parte, entendés? A ver, la gente está esperando acá que se besen. Y para mí que consumen. Ay, me dan miedo. ¡Para que se rompió la magia! A ver, correte, mi hijo. No, se agita. A ver, para. Se agita. A ver. Y recemos, ¿eh? Y recemos. No. ¡Ay, Dios mío! Chapo, ¿querés que ayude? ¿Tenga la silla? No. Dale, por favor. Permiso. Ya volví. Volví de comprar eso ya. Dios mío, tenerle los pies, por favor. Ay, Chapo. Ay, qué difícil. Ay, que es el. No, pero me gusta porque es como un trabajo en equipo. Es todo muy casual, aparte. Creo que ese pantalón da mucha info. ¿Sí crees? Pero wow. Hay tanta escasez. Chicos. Que la info es muy poca. Bueno, ¿qué hago? ¡Y bueno! Y con esto. ¡Ay, Dios! ¡Wow! ¡Chicos! Estuvo genial, Chapo, ya está. Y ahora manda la pausa. Manda la pausa que no se puede. Vamos a la pausa y ya volvemos con mucho más para todos. Y levantemos a Chapo.